tal? Miren, estamos aquí entrando a Chichen Itza. La familia venimos a conocer este hermoso lugar. Miren. Mayormente siendo locales, tenemos más apoyo del gobierno. Así es. Estudiamos año y medio para exactamente esta profesión. Y como somos locales, más el apoyo, exactamente, más conocimiento de nuestra familia. Ok. Mire, buenas tardes. Aquí estamos con Alex en Quintana, en Yucatán. Yucatán. Aquí en Chichen Itza, el día que vengan aquí, pregunten por él. El número de teléfono de Alejandro es 985-113-4304. Así es. De esa precio manera, especial. Da precios especiales. Llámenle, pregunten por él. Él los va a traer aquí a que aquí hagan un guía. Él le va a hacer el guía, un tour, y te va a contar la historia. Así hablo que, lengua maya. Maloquín. Buenos días. Maloquín. Achimán Kimakiwo. Tantales, Ashimbatesh, Ulumi, Le Uchbenuakobo. ¿Qué significa? Muy buenos días tengan ustedes. Me da un gusto que estén visitando las tierras de mis antepasados. Malokim, buenos días. Talaklesh a todos ustedes. Achman Kimakiwo, estoy contento. Tantales, Ashimbatesh, que estén visitando. Ulumi, Le Uchbenuakobo, las lenguas de las tierras de mis antepasados. Yumbotik. Gracias. Así que ya saben, amigos, pregunten por Alejandro y le voy a echar una llamadita para que les dé un guía. Y un botic. Gracias. Oye, mis amigos, aquí vamos a empezar. Antes de conocer los templos, ¿okay? Me gusta hablar un poquito de botánica. Aquí en la entrada tenemos unos arbolitos muy importantes que los mayas utilizaron en aquel tiempo. El árbol que está ahí al fondo, de hojas gruesas y ovaladas, el famoso caucho, el árbol del hule. La resina y la corteza, el maya la procesaba para obtener una goma. La goma la utilizaba para las pelotas, para hacer pelotas y protectores, que utilizaban grandes rituales llamados poc-ta-poc o pits, rituales juegos de pelota. Hay un registro de 5.000 estadios de pelota desde Norteamérica a Centroamérica. La más grande es la que van a conocer el día de hoy, aquí en Chichen Itza. ¿Qué significa Chichen Itza? En la boca del pozo de los brujos del agua. Cuatro palabras mayas. Chi, boca, en pozo, itz, brujo, ja, agua. Entonces, lengua maya yucateco, Chichen Itza. No Chichen Itza, ni menos Chicken Pizza, ¿de acuerdo? Dicen Chicken Pizza, al final del tour van a ser sacrificados, ¿eh? Cuidado. Chichen Itza, ¿ok? Chichen Itza. Así es. Muy bien, con el acento maya. Amigos, miren, el segundo árbol es este. Es un árbol alucinógeno llamado Balche. En el centro de México se utilizó el peyote para comunicarse con los dioses. En el estado de Oaxaca, hongos alucinógenos. Y aquí este árbol llamado Balche. ¿Viene siendo este? Es este que tenemos aquí cerquita. Pintado de color blanco con cal para evitar exactamente que los insectos lastimen el árbol, ¿ok? Oh, wow. Las hormiguitas. ¿Cómo funciona esto? La corteza de este árbol, el maya la fermento con agua, miel, maíz y cacao, creando una bebida sagrada que utilizaban los rituales para comunicarse con los dioses. Actualmente se le denomina como borracheras sagradas. El más importante de los árboles, amigos, que tenemos aquí para ustedes, el yashche, lengua maya, que significa el árbol verde o el primer árbol. Yash significa verde, o primero, che, árbol o madera, yashche, ¿okay? Ceiba, también te lo conoces en castellano, ¿okay? La famosa ceiba, el árbol de la vida, el árbol maya, ¿okay? Ahora, observa algo muy importante, la representación del universo, los mayas hicieron con este gran árbol sagrado. Observen, a tener exactamente una idea de cómo los mayas manejaban la religión, ¿okay? Las ramas del árbol representaron a 13 dioses del mundo del cielo, mundo celeste. El más importante, Kukulkan Quetzalcóatl. Kukulkan, lengua maya, serpiente emplumada. Quetzalcóatl, lengua náhuatl, del centro de México. No olvidar que nuestro país somos ricos en cultura. Tenemos los aztecas, toltecas, tlaxcaltecas, chichimecas, otomís, purépechas, mayas. Los mayas, la extensión que abarcaron fue casi de 400.000 kilómetros cuadrados. Actualmente en México, Surre, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. También parte de Centroamérica, Belice, Guatemala, Honduras y parte de El Salvador. Todo eso abarcó a los mayas. Ahora, para entender bien lo que es la parte de la historia de los mayas,
El maya antiguo, o el origen del maya, fue en Guatemala 2000 años antes de Cristo. Chichén Itzá se le conoce o se le considera como el maya moderno. 400 al 900 después de Cristo, clásico tardío. Y 900-1250, influencia tolteca. ¿Vale? Fusión de dos culturas en la plaza principal. ¿Verdad? Postclásico temprano. ¿Verdad? Más adelante se van a dar cuenta de lo que se está platicando, de dos, la fusión de dos culturas, por la diferencia de arquitectura. Vamos a ir a conocer primero el área maya, la parte antigua, después pasamos a la parte nueva, para que observen exactamente el cambio de arquitectura que hay de las dos culturas. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos.